Bendiciones, mis panas, es 11 de enero, nuevo reinicio, nuevas vainas en Destiny, tenemos una actualización, tenemos estandarte y otros mantenimiento, tenemos muchas cosas de las que hablar hoy, así que comencemos con ellas. Blazing Boost ya es patrocinador del canal desde hace más de un año y ofrece servicios de ayuda en Destiny 2 para ayudaros con lo que sea, desde pruebas de Osiris, cámara de cristal maestro, grandes maestros, lo que sea. Ahora, además, también tienen una web especial para el 30 aniversario y todo lo que se puede completar y obtener, incluyendo el sello, los exóticos, todas las armas legendarias y demás. Cuentan con un 5 de 5 en Trustpilot y más de 19.000 reviews positivas, y si os interesa cualquiera de estos servicios, este sin duda es el que más os puedo recomendar, ya que además contamos con un código descuento, Wealth, como veis de fondo en pantalla, con el que os ahorraréis un dinerito, así que, ¿a qué esperas? Si te interesa, tienes un link abajo en la descripción. Comenzando con las noticias, Bungie nos avisa de que hoy, 11 de enero, va a haber una actualización y de hecho ya habréis visto que los servidores han entrado en mantenimiento, así un poco de sorpresa porque no nos avisaron con tiempo, y no podremos volver a entrar ya hasta que llegue la hora del reinicio, ¿vale? Ahí aplicarán el hotfix 3.4.0.2 del que no nos han dicho nada, es posible que ahí traten varios de los problemas que nos está experimentando desde antes de que llegaran las fiestas. Sabéis que desde mediados de diciembre por ahí pues Bungie se fue y no han habido updates desde entonces, así que hay mucho que arreglar y esperemos que arreglen algunos de esos que llevamos tiempo que esperando que arreglen. Entre otras cosas, hay un error que probablemente no arreglen, ¿vale? Y es el de los New Light. De fondo estáis viendo el emblema que regalan al ayudar a los New Light, os lo expliqué el otro día. Básicamente tenéis que entrar a la actividad Retos de la Eternidad y completarla ayudando a los New Light. Para ello os expliqué en un vídeo reciente el cómo prepararos, ¿vale? Básicamente tenéis que equipar, creo que este mismo ejemplo lo muestra, sí, os equipáis, de hecho no. Aquí en este vídeo os lo expliqué mucho mejor, básicamente seleccionáis una de las máscaras, ¿vale? Que os baja el nivel a 1100 y pico, debería bajároslo, ¿vale? Porque cuenta como cero de poder. Y otra cosa que podéis hacer es iros a colecciones, ¿vale? En particular al apartado de capas, en el apartado de nivel, ¿vale? Y veréis que hay una que tiene nivel 21. Es la única pieza de armadura que podéis sacar con tan poco nivel, salvo por las máscaras, así que podéis sacar ese también y bajaros aún más el nivel. Luego buscáis actividad, ¿vale? Y al tener el nivel tan bajo os encontrará con otros jugadores del mismo nivel, que deberían ser New Light. Claro que hay tanta gente intentando ayudar a los New Light que hay mucha gente que está haciendo lo mismo. De cualquier modo, como es algo que no pueden controlar, es decir, no pueden calcular si han ayudado o no a un New Light, estoy bastante seguro de que le darán un emblema a todos los que hayan jugado Retos de la Eternidad de ahora al 18 de enero, ¿vale? Tenéis hasta el 18 de enero para completar Retos de la Eternidad. Yo lo completaría así, por si acaso, ¿vale? Porque así saben que vais con la intención de ayudar a New Light y quizás pues cuenten el matchmaking que ronde los 1100, ¿vale? De cualquier modo, yo creo que se lo darán a todos, pero si queréis asegurarlo, ¿vale? Pues bajaros el nivel para hacerlo a 1100 por ahí y ya debería contaros. Algunos me habéis comentado que cuándo van a dar este emblema, ¿vale? Que aún no lo habéis recibido y no os preocupéis, ¿vale? Como os digo, tenemos hasta el 18, así que probablemente hasta el 18 no empiecen a dar los emblemas. De hecho, aquí dicen que la distribución tomará lugar un poco más tarde, ¿vale? Así que podemos esperar que a partir del 18, un poco después, ya recibamos este emblema los que hayamos participado. Aquí veis como la comunidad también se la ha currado un montón, haciendo un montón de arte. Este es algo sencillo, pero hemos visto algunos otros por ahí que están muy bien, la verdad. Pasando a esta semana en Destiny, como veis tenemos el ocaso del siniestro del éxodo, enseguida pasamos por las recompensas, regresa el estandarte de hierro, habrán más granadas en crisol, es decir, no sé si habrá más puntos por granadas o qué onda, qué quieren decir con eso, pero sí, lanza más granadas y también habrán más puntos en crisol, además de que Shax traerá control de impulso al crisol. Como cada semana, aprovecha para conseguir el polvo gratis, ¿vale? Cada semana en ese apartado que estoy señalando aparecen 700 de polvo gratuito, ¿vale? Y esta semana no será distinta, así que recoge los de esta semana para no perderoslo, ¿vale? Es la única forma de ganar polvo ya desde que terminamos los desafíos de los perdidos, así que no os lo perdáis. Como no, también se han reiniciado todos los desafíos poderosos, Ito y sus recompensas. Como os he dicho, algunas de las novedades estas semanas que regresa el estandarte de hierro, también tendremos ese hotfix, os comentaré los cambios en el próximo noticiario después de esto, una vez los confirmen, porque por ahora no sabemos exactamente qué van a hacer. Ojalá aparezca algo en el juego y en cualquier caso pues lo cubriré más tarde, no os preocupéis. También hay más puntos de nivel del crisol y bueno, ya pasando al resto de cosas, tenemos el ocaso. Como os he dicho, esta semana tenemos el asalto de ocaso de siniestro del éxodo, ¿vale? Que es uno de los más tediosos, pero al mismo tiempo pues ya os he subido guía, ¿vale? No hay pedo con eso, así que a por ello. Y las recompensas son
La escopeta La Cómica, en versión experto adepto, si la completáis en Gran Maestro, ¿vale? Merece bastante la pena, o sea, al menos en PV es una escopeta que me gusta mucho, ¿vale? Porque podéis poner los modificadores adepto experto y te puede venir con buenos perks, buenos rolls. Como os digo, esta la enfocaría más bien para el PV. Y luego también os pueden dar Precio Sombrío en su versión experto adepto si es que lo hacéis en Gran Maestro, ¿vale? Este también es un muy buen fusil de... automático, ¿vale? Con daño de arco, en particular de los mejores de daño de arco, por no decir el mejor, ¿vale? Y también viene con montones de buenas ventajas, bueno, puede venirte, además de que le puedes poner el mod adepto experto, así que merece mucho la pena. Como os he dicho, en cuanto al crisol vamos a tener control e impulso esta semana. Y para los que os vayáis a la cámara de cristal, el desafío de esta semana es el de las confluencias, que os pide derrotar a los Gibrons justo cuando se están sacrificando las confluencias, con lo que recomiendo que les causéis pila de daño hasta que ya estén a punto de llegar a la confluencia, y cuando ya se estén sacrificando pues los matáis, vale, quitadles al menos la mitad de la vida para que cuando lleguen pues le traéis una super o pesada y lo matáis rápido. Y si lo completáis en dificultad maestro, recibiréis el arma perdido en el tiempo. Esta semana es visión de confluencia la que obtendréis al completar el desafío de las confluencias en maestro, y la verdad que es de los mejores exploradores que hay, en particular de daño solar, claro, si es que tienes que tener eso en cuenta para el PV, pero en general como explorador está genial, además de tener una la posibilidad de meterle mods adepto experto, tiene una cuarta columna de ventajas, lo cual es perfecto, y definitivamente es un arma que merece la pena farmear, así que suerte con ello y suerte con las recompensas, las ventajas. Pasando al reino fragmentado, esta semana tenemos el de Ruinas de la Era, ya os he subido guía en dificultad leyenda, jugando solo y sin morir, así como la guía de todos los coleccionables si es que os hacen falta. Si nos vamos a Europa, la zona eclipsada de esta semana la encontraréis en la zona de arriba, en Ruinas Eventide, ¿vale? Aquí es donde se encuentra la zona eclipsada esta semana. En cuanto a la caza imperial, será la de la Sacerdotisa Oscura, si es que estáis detrás de ello. Y en cuanto al desafío Exo, esta semana tenemos el de Supervivencia. Suerte con ello y con las recompensas. En cuanto a sectores perdidos, solamente disponibles durante el 11 de enero, ¿vale? Esto es solo para el 11 de enero. Pues tendremos Vacío Oculto en dificultad leyenda, recompensando con pecho. Y el sector maestro será Revelación K1, que se encuentra en esa parte de arriba, ¿vale? De la luna. No os puedo mostrar el mapa porque no hay servidores, ¿vale? Pero el maestro, como os digo, es Revelaciones K1 y nos recompensará con guantes. Y luego el desafío ascendente de Ciudad Onírica lo encontraréis justo aquí, ¿vale? O sea, aterrizáis aquí como siempre. Seguís el camino hacia el litoral, pegados a la pared derecha entráis aquí a los jardines y la encontraréis justo aquí al lado de la roquita. De hecho, un poquito más atrás, por esta zona, encontraréis el portal siempre y cuando activéis la tintura. Vale, no tiene pérdida, está justo en estos salientes y si tenéis la tintura pues lo veréis, suerte con ello. Y ahora pasando a Eververso, esta semana es la sexta semana del el 30º aniversario, ¿vale? Y como veis, estamos en el 11 de enero, ¿vale? Esto es lo que encontraremos en Eververso esta semana. Aquí por encima podéis verlos, enseguida los pasamos al detalle desde LightGG. El único que no he podido mostrar en LightGG es este de aquí, aparentemente no está, es un shader llamado Misto Postor. Ahí también encontraréis. Y bueno, en cuanto a shaders, de hecho no aparecen todos aquí porque aparecen con 4, 5 o 6, de hecho, ahora que lo tengo en cuenta. Así que los shaders pues los checaremos luego. Para empezar, en cuanto a lo que podríais obtener con polvo, tenemos el gesto fijación del peinado. Luego tenemos la carcasa exótica Arcángel, que es la que veis de fondo en pantalla. Esta es nueva, de temporada de los perdidos. Luego tenemos la proyección tricornio, ¿vale? O sea, sí, o sea, esta quizás sí que la pille por en plan el tricornio, ¿sabes? Destiny. Luego tenemos la carcasa de simulación, que la verdad está bastante guapa. O sea, los efectos estos deben estar chulos dentro del juego, solo que ahora no puedo entrar para enseñaroslo. Luego tenemos la aeronave Aeshnidae, que es la que veis de fondo en pantalla. Aquí tenemos la esparro exótica 4 grados de separación, de temporada de imperecedero. Es como Divinity en versión esparro. Luego tenemos el ornamento exótico ferromante para adivinación de Otiku, y es un arco que suelo utilizar. De cualquier modo, el ornamento no me llama mucho la atención, ¿eh? Sí, no creo que lo pille. Luego tenemos la proyección de Rasputin, manos equivocadas. Esto es el ornamento que veréis solamente si vais con el cazador, ¿vale? Estos guantes exóticos son para abrazo de Athris. Luego tenemos cometas agitados en sueños, de coraza de la estrella fugaz. Es un exótico que suelo usar y este ornamento está muy guapo, la verdad. Este probablemente sí lo pille. Los titanes creo que sí van a pillar este ornamento, está guapo. Y también está muy guapo, ¿vale? Es para protocolo Fénix. Y sí, ese merece muchísimo la pena para el hechicero, es de los más guapos que tenemos, Caída del Fénix. Así que si os interesan, id con las respectivas clases para comprarlos. Finalmente tenemos Diente de León, Gesto de Leyenda y también la Pose de Escuadrón.
Eso es lo que tenemos esta semana en cuanto a polvo luminoso. En Eververso, como os digo, aparecerán un par de shaders más también, tenedlos en cuenta. Pero con eso terminamos las noticias. Os recuerdo, tenemos estandarte de hierro, tenemos que pasar por ese hotfix a ver cuántos cambios trae o si es que cambia algo, ¿no? Y en cualquier caso, pues os los comentaré más tarde, ¿vale? Así que atentos a ello. No os olvidéis el polvo gratis, aprovechad los puntos extras en Crisol y bendiciones. Ten un buen día, una mejor semana. Dile a tu madre que la quieres, suscríbete si no lo estás y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.